sober mind. Yeah. Listen. Look. I don't take no fucking Percocets. Molly Percocets. No ecstasy, promethazine, no lean, no purple mess. No dirty Sprite, but bitch, I got that Kyrie Irving step. If you don't think that I'm the shit, it's just cause you ain't heard me yet. I'm about to put my mask on. My mask on. Stick all these industry niggas up until the cash gone. I know you half in a moment, but that shit don't last long. I know you wasn't expecting this shit, but you asked for it. I'm about to grab niggas by the throat. I'm about to crash Lil Yachty boat. I'm about to drag niggas by the coat. Stick out your trash, sit it by the door. Shit, I got the mask on me, I'm about to go. I hate when niggas act funny when I'm alone. Muy buenos días, chicos. Bienvenidos un día más al canal. Otra vez estamos aquí y ya estoy por fin de vuelta de vacaciones. Los que estéis suscritos al canal, que si no lo estáis, os invito por supuesto a suscribiros. Justamente aquí abajo le dais al botón de suscribirse y por supuesto acordaros de activar la campanita para que os avisen las notificaciones, porque si no realmente no os van a avisar de nada cuando sube vídeo. Insisto, activad la campanita, ¿vale? Como os digo, yo estoy de vuelta de vacaciones. Los que me sigáis habréis visto que he subido varios vídeos acerca de ello. Os subí un videoblog muy guapo volando con Pluto, con el perrito en el avión. Os subí un vídeo muy interesante de mi alimentación de vacaciones. Y os subí otro vídeo un poquito más off topic acerca de un día que fuimos a hacer wakeboard. Y bueno, en definitiva, que yo solo me pegaba piñas, me pegaba natas y solo me caía en el agua. Pero bueno, habéis tenido unos cuantos vídeos acerca de ello. Y vamos a hacer en el vídeo de hoy, vamos a hacer una pequeña review de todos los consejos que os he dado las semanas previas acerca de cómo llevar la alimentación en vacaciones, cómo seguir mejorando en vacaciones o cómo por lo menos, cuanto menos, mantenerse en vacaciones y no llevar vuestro físico para atrás. Entonces, primero de todo, os quiero recordar los vídeos, los que podéis tratar. Primero de todo, tenéis un vídeo acerca de tips de cómo mantener vuestro físico en vacaciones. Os lo voy a dejar, por supuesto, aquí como siempre lo tenéis, el vídeo sobre consejos de cómo mantener vuestro físico en vacaciones. Y aparte de ello, los que estéis interesados en saber cómo he hecho las cosas hoy, que vamos a hacer una comparativa de mi físico antes de vacaciones y después de vacaciones, hay exactamente 10 días entre las fotos que vamos a analizar, ¿vale? No es que queréis ver mi dieta en vacaciones, que ha sido, por supuesto, variable y flexible, porque no hay otra manera. No he comido todos los días lo mismo, pero aproximadamente sí que he comido lo mismo. Os dejo aquí el vídeo, ¿vale? Cómo llevo mi alimentación en vacaciones, el segundo vídeo, ¿vale? Os recomiendo, si no habéis visto, os recomiendo ver el vídeo de los tips de cómo llevar en vacaciones, súper interesante. Y por supuesto el vídeo de mi alimentación en vacaciones. Y ahora, ¿por qué os digo esto? Pues porque lógicamente venimos unas semanas previas dando bastantes consejos de acerca de cómo hacer las cosas en vacaciones, cómo llevarlo bien, cómo aguantar vuestro físico en vacaciones o cómo venir incluso más seco en vacaciones, que es perfectamente posible y es lo que me ha pasado exactamente a mí. Entonces, bueno, vamos a predicar un poquito con el ejemplo y vamos a enseñar mi caso práctico de cuál ha sido mi físico previo a las vacaciones y cómo ha sido mi físico posterior a las vacaciones. Entonces, primero de todo, me gustaría analizar un poquito la actividad que he podido tener en vacaciones y cómo llevo la alimentación en vacaciones para poneros en contexto de cómo me he hecho las cosas, ¿vale? En realidad han sido 7-8 días de vacaciones, por lo menos, por lo tanto, una semana de vacaciones es lo que ha sido el total. Empecé haciendo cardio los primeros días, pero creo que fueron 3 días lo que hice cardio y luego dejé de hacer el cardio completamente, pero la razón es sencilla, porque me iba en el peso volando para abajo realmente. De hecho, el balance de mis 7-8 días de vacaciones, 8 días entre pesos realmente, ha sido, ojito, menos 3,5 kilos. Estamos hablando de una media de prácticamente medio kilo por día perdido. Y el problema del cardio es que la casita donde estábamos viviendo estaba un poquito apartada y a mí siempre me gusta hacer el cardio pues por la playa y ese tipo de zonas. ¿Qué pasa? Que solo en llegar a la playa tardábamos 15 minutos en disfrutar de la propia playa, que ahí es donde me gusta hacer el cardio. Tirábamos otros 15 ida y 15 de vuelta, más los 15 de vuelta a casa. Al final a lo tonto me iba a la hora de cardio al día, por lo tanto me estaba excediendo. Pero es que no solo eso. La actividad la considero que ha sido súper elevada en vacaciones, porque me refiero, yo todos los días salía de casa a las 7:30, 8, a realizar el cardio, los primeros y los que no, prácticamente nos íbamos de casa muy pronto, y estábamos haciendo un entrenamiento prácticamente a diario, menos 2 días entrenado todos los días, y como os digo, el resto del día ha sido deportes acuáticos, salir a una playa, a la otra, moverse, en definitiva, moverse, y el NEAT del día se ha visto súper elevado. Hemos quemado muchísimas calorías, que es lo que os decía en vídeos anteriores, que realmente cuando estáis de vacaciones os movéis mucho más y quemáis muchísimas más calorías. Por lo tanto, al final yo me veía día a día, en cierto modo, desintegrando. Eso, que estamos en una plena fase de crecimiento, con una alimentación en papeles de 5.000 calorías, que es mucho, he intentado acercarme lo máximo posible, pero sí que es cierto que, claro, 5.000 calorías para mi vida del día a día. Cardio, un entrenamiento y trabajar en el ordenador, realmente, porque no tengo una vida que me mueva mucho, aparte del cardio y el ejercicio con pesas.
El resto del día mi trabajo, ya sabéis que es sentar en el sofá y darle al coco. Por lo tanto, hemos tenido mucho más desgaste. Entonces, el cardio lo hice los tres primeros días y luego dije, se acabó con el cardio porque si no, acabo desintegrado este ritmo. El entrenamiento, como os dije, sí que aproveché bajar intensidad. Ya sabéis que yo recomiendo hacer una semana de descarga de entrenamiento cada 4 o cada 6 semanas de entrenamiento intenso. Se lo recomiendo a todo el mundo, pues yo lógicamente cuadré mis semanas, estiré un poquito más para orientar la semana de descarga de entrenamiento durante mis vacaciones. ¿Y por qué razón esta? Por razones terriblemente obvias. Primero, porque no quiero estar con la sensación de mala recuperación o con la sensación de estar hecho polvo en mis vacaciones y quiero disfrutar otras cosas, por lo tanto la intensidad de entrenamiento quería que fuera menor. Y básicamente, pues, y porque tampoco, cuando estás de vacaciones, estás acostumbrado, por ejemplo, aquí en el norte, a cierta temperatura y te vas a sitios con más humedad y más calor, normalmente los entrenamientos suelen ser peores. Entonces ya matas dos pájaros de un tiro, reservas tu semana de descarga de entrenamiento para esa semana, para la semana de vacaciones, tus sensaciones van a ser mucho mejores a nivel de recuperación y menos cansancio, y encima el hecho que seguramente no entrenas igual en tu gimnasio que estás acostumbrado a uno fuera de casa, pues realmente te beneficias de todo esto. Referente a la alimentación, la verdad que ha sido francamente buena, muy buena. Me refiero, aunque he comido muy variado y flexible, sí que es cierto que estoy bastante contento del resultado final, lo que he dicho. Espero que veáis el vídeo de mi alimentación de viaje, es bastante interesante, os podéis hacer la idea de cómo he comido. He respetado prácticamente todos los días mis 6 comidas, igual algún he hecho 5 por falta de tiempo y me ha faltado alguna comida, totalmente cierto, pero la mayor parte de días sí que es cierto que cuadro bastante bien mis comidas y mis cantidades de comida. Aparte de ello, sí que es cierto que en el día a día he comido algo de tortitas entre horas, algo de fruta entre horas, con el objetivo simplemente de añadir más calorías a mi alimentación, porque sabía que estaba teniendo mucho más desgaste y veía que mi físico iba perdiendo peso a una velocidad muy rápida. Entonces sí que es cierto que entre horas he intentado comer bastante limpio, la verdad, ¿eh? Me estaba permitiendo pues fruta, plátanos, manzana, tortitas entre horas y bueno, por qué no algunos días unos cuantos helados entre horas, que también ayudaban a mantener las calorías. Aún así ya habéis visto que no ha sido suficiente porque el peso ha caído muchísimo. Comidas libres, para que os hagáis la idea, si no me equivoco han sido 4, ¿vale? 4 comidas libres. Un día que hicimos una cena bastante bestia, pero bueno, la cena era pues una fideuá, ensaladas, bestia en cuanto a cantidad, pero los alimentos eran alimentos de calidad. Pedimos pulpo, pedimos sepia, pues ese tipo de cena. Otro día que nos comimos un señor arroz, un paellote, súper bueno, pero al final, bueno, es paella, lo que pasa es que el sofrito y eso, pues no es bueno, pero no deja de ser paella. Otro día cenamos unos pokés y otro día no sé qué cenamos, que vino acompañado de sí, un litro de helado después de postre entre la Monse y yo. O sea, un litro de helado medio cada uno. Un poquito bestia, sí, pero bueno, 4 comidas libres, como os digo, habiendo hecho 3 días cardio, el resto cortado, el entrenamiento bajando la intensidad, y aún así, también la lógica de bajar la intensidad de entrenamiento viene que al final, al tener mucho más desgaste, te vas a recuperar mucho mejor. Y aún así habéis visto que el resultado ha sido menos 3,5 kilos, que lo achaco principalmente, como os digo, que la alimentación ha sido francamente buena, lo achaco al aumento del NEAT, que mi vida en el día a día es relativamente tranquila. Hago mi cardio, hago mi entrenamiento y el resto del día prácticamente tengo una actividad relativamente moderada en la cual trabajo sentado delante de un ordenador, básicamente todo el tiempo. Entonces, el hecho de continuamente estar en el agua, de playa a playa, en un barco, en otro barco, haciendo deportes acuáticos, paddle, wakeboard, todo esto, al final es un continuo no parar, que a pesar de comer y respetar prácticamente las mismas calorías, con más excesos, 4 comidas libres y algo de comidas entre horas, ya veis que la propia actividad ha podido y me ha hecho perder peso. Así que nada, os voy a enseñar unas fotos de comparativa que tengo. Os voy a hacer las fotos que le envía a Fran antes de irme de vacaciones y las que le he enviado una vez he vuelto de vacaciones, que me ha dicho lógicamente, espero que recuperes el peso lo antes posible, yo también lo espero. Pero bueno, vamos a analizarlas un poquito las fotos para que las veáis vosotros. Vale chicos, pues os he preparado una comparativa de 3 fotos, de frente 2 de ellas, y una de ellas perfil caja, ¿vale? Que eran las que más me gustaban francamente para ver un poquito la diferencia. Daros cuenta que hay una diferencia de 10 días entre fotos y ver diferencias en 10 días, aunque el cambio de peso sea relativamente elevado, 3 kilos y medio, es muy difícil ver muchos cambios en 10 días. Hay que saber dónde fijarse y cómo fijarse. Pero bueno, os voy a explicar las fotos. La primera que tenemos es la de frente, la pose de frente, que esta sí que a mí se me hace bastante obvio el cambio. También yo estoy muy acostumbrado a ver este tipo de fotos de todos mis atletas, veo muchísimas al día y a la semana ni os cuento, ¿vale? Sí que se nota una diferencia bastante significativa en el torso, sobre todo en la calidad de la piel en general,
¿vale? Podéis ver cuánto fina está la piel en la zona del pectoral, por ejemplo, la zona del brazo, incluso se aprecia una mayor densidad, o el aspecto es de mayor densidad, pero yo creo que al final las intersecciones se están marcando más por un mayor grado de definición. Pero sí que es cierto, la piel se ve bastante más fina en la zona superior del abdomen, perdón, en la zona superior del pectoral, y sobre todo el abdomen, como veis, alrededor del ombligo, la forma que dibuja la piel no es ni parecida de la primera foto, la de hace 10 días, a la siguiente, donde la piel está mucho más pegada, mucho más fina, y el pliegue ese que se queda de piel de encima del ombligo, que es habitual, se ve incluso bastante más fino. Incluso el grado de definición de las piernas, que también aparentan más densas, pero por peso no pueden estar más densas, pero aspecto, por tener unas intersecciones más profundas, sí que puede aparentarlo, porque repito, peso 3 kilos y medio menos en la foto del después, vale, peso apenas 91 kilos en las siguientes fotos. Entonces, sí que es cierto que se ve más calidad en las piernas, ¿vale? En definitiva, a mí el físico me gusta más. Repito, no es el objetivo, porque estamos en una fase plena de volumen, pero a mí absolutamente siempre me pasa. Cuando me voy de vacaciones, me voy un fin de semana por ahí o lo que sea, pierdo kilos, ¿vale? Muy rápido. Entonces, por eso soy más permisivo con la comida y por eso no me corto un pelo si me apetece. Y tengo hambre, entre comidas, realmente aprovecho para comer, para intentar mantener el peso. Pero bueno, el resultado francamente es positivo, ¿eh? Me refiero, hay evolución. Aunque no sea la evolución más buscada, que sea aumentar la densidad y el tamaño muscular, al mejorar la condición, prácticamente manteniendo toda la carne, que dudo mucho que se haya ido comiendo lo que estoy comiendo, realmente hay cierta evolución o valoración positiva. Pues por lo menos tenemos un mejor estado en cuanto a condición, una condición más pulcra, y que al final nos va a hacer subir de la mejor manera y tener un entorno anabólico más receptivo. De hecho, yo he vuelto y me fui sin hambre y comiendo duras penas, y la bajada tan agresiva del peso de 3 kilos y medio en apenas 10 días, pues al final me ha hecho volver muerto de hambre y tener una mayor sensación de apetito, y ahora como mis comidas la misma cantidad que tenía antes, porque no hemos tocado, que las devoro frente a antes, que me peleaba con las comidas para comerlas y requería muchas líquidas, y ahora prácticamente hago todas sólidas. Por lo tanto, tiene una parte muy positiva, que es la mejora de la condición y la mejora del entorno digestivo y las sensaciones digestivas a nivel de apetito. Y ya sabéis que yo soy malísimo para comer cantidad, soy malísimo, no sé qué le puedo comer, chocapix, helados y la de Dios, que es la única manera en la que subo, vale, pero cuando estoy centrado y como limpio, se me hace muy difícil comer esas cantidades. Siguiente foto, abdominales y pierna. La siguiente foto también es más de lo mismo, es bastante gráfica, tanto las piernas, que aparentan desde luego las intersecciones más profundas, como la piel y la calidad, sobre todo la zona del abdomen, se ve muy bien en esta foto, ¿vale? Que desde luego está bastante más pegado. Y como os digo, la zona media baja del abdomen, que es la parte pues, alrededor del ombligo, para que me sigáis, ¿vale? Desde luego se ve bastante más pegada y con los pliegues de piel más finitos. Incluso la zona, pues la mochiga esa que se ve, la zona lateral, ¿vale? Que es lo que más cuesta, el tubo que se ve, que gran parte es agua, sí que es cierto que se ve bastante más pegada en la segunda foto, en la derecha, por lo tanto la mejora en condición es bastante clara. Y a nivel de masa muscular más de lo mismo, parezco más grande en la derecha que en la izquierda, aún estando con 3 kilos y medio menos. Razón, grado de definición y condición, por supuesto. Y la última que quería enseñaros es la pose de caja, la de perfil, ¿vale? Donde realmente el cambio para mí es de los más aparentes por goleada. De hecho, parezco bastante más grande en la de la derecha que en la de la izquierda. Incluso el brazo parece más grande en la derecha que en la izquierda, que por peso no puede ser, pero como veis es un brazo que tiene mucha más calidad, ¿vale? La piel está mucho más metida, las intersecciones están mucho mejor dibujadas, por lo tanto aparenta más, un hombro más redondeado, más de lo mismo. No es por densidad y tamaño, sino al final por mejora en condición y calidad, y que la piel se ha metido más, ¿vale? Un pectoral mejor dibujado, una zona media intercostal más marcada. Y por supuesto la pierna al final se ve con una mayor calidad, un femoral que cae más de lo mismo, porque está más limpio, y se empieza a intuir la intersección con el glúteo, la zona a la derecha, le queda, yo no estoy para competir, vale, ahora no estoy preparándome a competir, estoy preparándome en pleno volumen, y esta condición en pleno volumen, coño, es de hacer las cosas muy bien, vale. En la foto de la izquierda no lo vemos porque me tapa el pantalón ese de flores, pero bueno, a priori la condición se ve bastante bien, que es bastante mejor en la de la derecha que en la izquierda, chicos. Y estas fotos quería enseñarlo, y con esto lo que quería transmitiros es que realmente es muy posible mantener vuestro físico, incluso mejorar vuestro físico en vacaciones, simplemente manteniéndoos activos. Ya veis que yo, que bajé el volumen del cardio, que solo hice los 3 primeros días y luego el resto no hice, y por supuesto el volumen de entrenamiento, que es que no solo el propio volumen en sí, sino también incluso el número de series totales, que también las reduje, por lo tanto había menos actividad, ¿vale? Había menos actividad, que hasta qué punto se ha visto supercompensada por la propia actividad diaria, que es caminar, andar, nadar,
bucear. Todo esto que quema un porrón de calorías, más cuando tienes un nivel de masa muscular elevado, que al final quizás es que para mantenerlo hace falta muchísima cantidad de comida, chicos. Y lo que quiero transmitiros es que no os agobiéis cuando os vayáis una semana de viaje, cuando os vayáis dos días un fin de semana, cuando os vayáis X días por ahí, que vuestro físico no lo vais a tirar a la basura. Si lo hacéis de una forma lógica y intentéis comer más o menos con cabeza, prevéis un poquito la actividad que vais a tener, es relativamente fácil mejorar. Simplemente tenéis que respetar un mínimo de proteína en vuestra alimentación, intentar respetar vuestros macros en general, básicamente moveros, que estoy seguro que el aumento de senil va a paliar con creces los propios excesos que se pueden tener en cualquier viaje, que al final también hay que disfrutar. Como os digo, una comida, 4 comidas libres en 7 días, 8 días, pues bueno, es una día sí, día no. Pero que os digo, moveros, pasarlo bien, disfrutar, no os coméis la cabeza y por supuesto dejar like al vídeo y suscribiros. Nos vemos en la próxima, chicos. ¡Chao!